La revelación capítulo 13. Amigos, se avecina una crisis, está hirviendo, está burbujeando y la mayoría del pueblo de Dios no están preparados. La revelación capítulo 13. Y para los que habéis estado aquí el jueves, para los que habéis participado con nosotros a la adoración el jueves, este estudio de hoy está en la misma dirección, en el mismo filón de la verdad. Habrá mártires antes del fin general del tiempo de prueba. Y el pueblo de Dios no está preparado. En la Revelación capítulo 13, 15, la Biblia dice, y él tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. La persecución se acerca. ¿Cuántos sufrirán cuando un día falso y un sistema falso de adoración se implementarán y serán una realidad? ¿Cuánta gente será afectada por eso? ¿Cuántos serán sorprendidos por eso cuando se van a topar con eso? Todos los desprevenidos. Versículo 16. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que nadie pueda comprar o vender, salvo el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Habla de todos? ¿Estará todo el mundo adorando falsamente? ¿Y cuando el domingo estará impuesto obligatoriamente por la ley y el sábado de Dios olvidado, se inclinarán todos delante del papado y de sus agentes y recibirán la marca de la bestia? No, no todos se van a inclinar. La Biblia dice que un pequeño grupo permanecerá fiel a Dios. Vamos a leer juntos la Revelación capítulo 14, la continuación del capítulo 13. Y el versículo 1 de la Revelación 14 presenta un grupo de 144,000 que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Y la Revelación capítulo 15, 2, 3, dice que ellos han obtenido la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, y están sentados sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Os quiero preguntar algo. ¿Cuándo se implementará la marca de la bestia y la mayoría de los seres humanos se van a someter y van a honrar el domingo? ¿Cuándo se implementará la marca de la bestia y habrá un pequeño grupo de personas que permanecerán fieles a Dios? ¿Creéis que todos los ojos estarán fijos en ese pequeño grupo de personas? Sí. Pues cuando se implementará la marca de la bestia, el pueblo fiel de Dios de aquellos días será traído al frente, expuesto. Cada ojo estará fijo en este pequeño grupo de personas que rehúsa seguir las falsas políticas del mundo y deciden permanecer fieles a Dios. El pueblo de Dios estará en una posición destacada. Vamos a leer esta declaración en los Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 515. Nuestro pueblo estuvo considerado como demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. Pero se avecina un cambio. El mundo cristiano está llevando a cabo movimientos que necesariamente harán destacar al pueblo que guarda los mandamientos. ¿Cuándo? La inspiración dice, se están emprendiendo movimientos para esclavizar las conciencias de los que quieren permanecer fieles a Dios. Los poderes legislativos estarán en contra del pueblo de Dios. Cada alma será probada. Por lo tanto, según esta cita, cuando se implementará la marca de la bestia en ese tiempo, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios será puesto en una posición destacada. Será traído en la atención mundial. Y dado que la crisis de la marca de la bestia es tan cerca de ser una realidad, ¿estamos nosotros preparados por eso, amigos? Cuando todo el mundo nos va a mirar, nos va a señalar,
nos va a perseguir? ¿Estamos nosotros preparados para la crisis? ¿O somos como el ladrón que cuando vino la crisis en la cruz dijo, si tú eres el Hijo de Dios, hazme bajar de la cruz, deseando solamente la liberación de un problema temporal? ¿Está tu casa entera preparada? Vamos a seguir leyendo. Oh, si fuéramos como pueblos sabios para con nosotros mismos y que por medio del precepto y el ejemplo impartiésemos esa sabiduría a nuestros hijos. Cada posición de nuestra fe será examinada. Y si no somos estudiantes concienzudos de la Biblia, arraigados, fortalecidos y firmes, la sabiduría de los grandes hombres del mundo nos hará descarriar. Esta declaración se va a cumplir cuando la marca de la bestia estará ya impuesta. Los adventistas del séptimo día estarán en la mirada de todos. Todo el mundo empezará a conocer nuestras doctrinas. Pero esta cita tiene también una aplicación secundaria. Ahora mismo está ocurriendo algo en el mundo, justo dentro de la denominación de los adventistas del séptimo día, lo que va a traer a los guardadores de los mandamientos de Dios en el frente, en un sentido secundario. ¿Cuál es este evento? Es la noticia que Ben Carson, el doctor Ben Carson, un profesor adventista del séptimo día, según anunció oficialmente, va a participar en la carrera electoral para el puesto de presidente de los Estados Unidos de América. En un sentido secundario, eso va a traer la Iglesia Adventista del séptimo día en la atención mundial, en una posición destacada políticamente. Aquí dice, Ben Carson participa en la carrera electoral. La inspiración dice que el mundo cristiano está llevando a cabo movimientos que traerán al pueblo que guarda los mandamientos de Dios en la atención mundial. Los poderes legisladores empezarán a perseguir al pueblo de Dios. Cada punto de nuestra fe será disecado y combatido. Somos nosotros diligentes estudiantes de la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros establecidos en la fe ahora? ¿Establecidos con firmeza? ¿Somos sellados por Dios? No me tenéis que creer a mí. Vamos a ver qué dicen las noticias. Este titular de Alabama.com es de 6 de mayo de 2015 y dice, la campaña del Dr. Carson sin duda va a poner la Iglesia Adventista del séptimo día y sus enseñanzas en el punto de mira del mundo. Kenny Anderson, un viejo adventista entrevistado por el diario, dijo, los adventistas no tienen nada tan excitante en su historia como la poligamia, con que Mitt Romney tuvo que lidiar en la historia de los mormones. Pero los adventistas tienen una interpretación doctrinal de la Biblia que apunta a la Iglesia Católica y al Papa como el anticristo. Estos eventos traerán la Iglesia Adventista del séptimo día en la atención de todo el mundo, bajo la mirada de todos. Amigos, yo no trato de promocionar la participación del Dr. Ben Carson a la carrera electoral para la función del presidente. La palabra de Dios no aprueba la participación en la carrera electoral para funciones políticas. Ya hemos estudiado esto unos meses atrás sobre Ben Carson y la política basados en la palabra de Dios. E incluso este mes hemos publicado un artículo titulado ¿Votando para Ben Carson? Demostrando que la palabra de Dios no justifica a su pueblo luchar para conseguir funciones públicas ni convertirse en políticos. No encontramos tal cosa en la palabra de Dios. Pero ahora vemos que Ben Carson y su lucha para conseguir una función pública, política, va a traer la Iglesia Adventista del séptimo día en la atención mundial, en una posición destacada. Y mi pregunta es,
¿Cómo va a reaccionar la iglesia a esto? Cuando cada punto de doctrina será analizado y puesto en el debate público. ¿Cómo responderá Ben Carson públicamente cuando el mundo empezará a preguntarle sobre las creencias históricas de los adventistas del séptimo día? No hablo de las creencias modernas, por supuesto. Hablo de las creencias históricas bíblicas de los adventistas del séptimo día. Cuando le van a preguntar, Doctor Carson, ¿la creencia de su iglesia en ese mensaje de los tres ángeles basada en su historia, qué nos puede decir usted al respecto? ¿Cómo responderá el doctor Carson a la pregunta, ¿cree usted que existe un juicio investigador a partir del 22 de octubre de 1844? ¿Cómo responderá cuando le van a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Usted guarda el sábado y nosotros guardamos el domingo, el primer día de la semana. ¿Cómo responderá el doctor? ¿Qué tal si alguien le pregunta, su iglesia dice que ningún trabajo secular debe hacerse en el sábado y sin embargo usted está haciendo campaña electoral en el sábado? ¿Usted está dando autógrafos en el sábado? ¿Usted está haciendo trabajos seculares en el sábado? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder el doctor cuando lo van a preguntar, ¿quién es Babilonia del mensaje del segundo ángel de la Revelación 14:8? ¿Qué respuesta dará? ¿Acaso va a decir él que Babilonia representa primeramente al papado? Y que Babilonia también apunta a las hijas del papado, las iglesias evangélicas protestantes apóstatas. ¿Será esta su respuesta? ¿Y qué dirá el doctor cuando le van a preguntar, ¿cree usted que la marca de la bestia es la observancia del domingo? ¿Y que el papado es la principal aplicación del anticristo? ¿Y que el papado y los Estados Unidos se van a unir para perseguir el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Si cree usted eso, ¿cómo es que lucha para el puesto de presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál será su respuesta, amigos? En serio, ¿qué va a responder él si le van a preguntar, ¿qué son los escritos de Ellen G. White? ¿Cree usted que ella fue inspirada por Dios? ¿Cree usted que sus escritos deben ser autoritarias en la Iglesia mundial? ¿Cuál será su respuesta? Si fuera que el registro del pasado nos indica lo que el doctor Carson hará en el futuro, podemos saber que él va a doblegarse ante la presión pública, política y religiosa. ¿Os recordáis? Hace poco retractó lo que dijo. Retractó su declaración que el pecado del homosexualismo, que el lesbianismo, no es un pecado. Aquí está. Ben Carson pide disculpas. ¿Por qué necesita alguien pedir disculpas por decir la verdad? Ben Carson pide disculpas por sus remarcas sobre el homosexualismo. Este es su registro del pasado. Y luego el doctor declaró, estoy a favor de los matrimonios gay. ¿No hubiera sido mejor para él decir, si las leyes terrenales dicen que los hombres se pueden unir, no es correcto decir casarse. Si dos mujeres pueden unirse en una unión, bueno, yo reconozco las leyes terrenales, pero no puedo estar de acuerdo con algo que la Biblia considera pecado. Y recién le preguntaron, históricamente su iglesia cree que esta tierra tiene unos 6.000 años de edad. ¿De dónde ha obtenido su iglesia esta información? Vamos a ver esto. El diario Christian Post, de 9 de abril de 2015, el doctor Carson respondió. Y la gente dice, bueno, ¿ustedes creen que esta tierra tiene 6.000 años de edad? ¿Por qué le pusieron esta pregunta? Porque históricamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que esta tierra tiene aproximadamente 6.000 años de edad, basada en la cronología bíblica. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el día séptimo. Y la hermana White dice en el libro La Gran Controversia, página 638, durante 6.000 años, la gran controversia siguió su curso. Y cuando fue preguntado sobre esto, Ben Carson dijo él que cree esto. ¿Qué es lo que dijo?
Vamos a ver. Seguimos leer su respuesta. Y la gente dice, bueno, ustedes, los adventistas, creen que esta tierra tiene 6.000 años de edad. Yo no digo que creo que esta tierra tiene 6.000 años, dijo el doctor Ben Carson. Aunque creo en la Biblia, dijo él, la Biblia dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Punto. Ahora no sabemos cuánto tiempo pasó entre ese periodo y la siguiente frase. Pudieron haber pasado 5 años o 50 mil millones de años. Este es el registro del doctor Ben Carson, amigos. Y mientras observamos a Ben Carson como avergüenza al Señor, avergonzando la fe histórica de los adventistas del séptimo día, avergonzándose a sí mismo, es el tiempo de examinarnos a nosotros mismos. Porque este movimiento del doctor Ben Carson nos va a poner a todos nosotros en la mirada de todo el mundo. El mundo no sabe quiénes son los adventistas del séptimo día. No nos conoce. Y los que no saben quiénes somos no comprenden nuestras creencias. Pero cuando empezará el ciclo electoral, todos los ojos estarán escrutinando a los candidatos. ¿Qué creencias tienen? ¿Cuál es su pasado? ¿Cuáles son sus creencias religiosas personales? Cada adventista del séptimo día estará bajo la mirada del mundo en un sentido secundario. Vamos a leer Lucas 21. Dejemos al doctor Ben Carson. Amigos, ¿cómo estaréis vosotros? La pregunta es, ¿estamos nosotros preparando a nuestros hijos para resistir a la crisis? Esto se nos acerca muy rápido, amigos. Y la mayoría entre nosotros están concentrados solamente en las cosas temporales. Y la crisis se nos viene encima. Y la mayoría del pueblo de Dios no están listos. La Biblia dice en Lucas 21, versículo 12, describiendo la crisis que viene sobre el pueblo de Dios. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las iglesias y a las cárceles y os traerán ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así que, ¿irán algunos hijos de Dios a la cárcel? Sí. Esto se acerca, amigos. No creáis a los que os dicen, no os preocupéis por esa cosa llamada FEMA, que están preparando campos de concentración. No les hagáis caso. Cuando Hitler lo hacía en los años 1930, preparando la guerra, la gente decía, oh, dejad eso, solo son tonterías. Pero cuando él masacró y maltrató y asesinó millones y miles de personas que estaban firmes en la defensa de la palabra de Dios y otros, ¿qué pasó? Ahora todos pensaban, ¿por qué no hemos escuchado las advertencias? La historia se repite, amigos. ¿Estamos listos para la crisis? Nos van a poner delante de la iglesia y el Estado. Versículo 13. Y esto os será para testimonio. Cuando estaremos delante de la iglesia y el Estado, sería bueno saber lo que creemos. Saber lo que creemos. Salvo para servir. ¿Cuánto tiempo dedicáis al estudio bíblico? El estudio bíblico espera, pero la gente es demasiado ocupada. Todas las preocupaciones de esta vida. ¿Comprendéis que si ponemos esto en una balanza estaréis encontrados faltos? Versículo 14 dice, estableced pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré, dice Jesús, lenguaje y sabiduría, la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni contradecir. Y seréis entregados, ¿estáis preparados para esto? Aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Se está la crisis acercándonos? Cuando estaba conduciendo para llegar aquí, hablaba con mi esposa y le decía, aunque Dios no permite a su pueblo ni al doctor Ben Carson participar en disputas políticas y convertirse en un político, él, Dios, providencialmente permite esto. ¿Comprenden, amigos? El mundo nos dice y la palabra de Dios nos dice que se están haciendo movimientos para atraer a los adventistas al frente, bajo la mirada del mundo. En los días de Jesús,
Alguien puso a Cristo bajo la mirada de todos y lo entregó para ser crucificado. ¿Quién fue ese? Judas Iscariote, uno que profesaba ser un seguidor de Cristo. Pero sabemos que en el Antiguo Testamento había sido profetizado que alguien traerá a Cristo al frente, que alguien iba a traicionar a Cristo. Pero el nombre de Judas Iscariote no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento. Quiero decir que no tenía que ser obligatoriamente Judas, pero él cumplió la profecía. Y el doctor Ben Carson no debería ser él obligatoriamente, pero ahora, en un sentido secundario, él está cumpliendo la profecía. ¿Estamos preparados para eso, amigos? Y si el pueblo de Dios está puesto bajo la mirada del mundo entero, Dios permite esto para mostrarnos que es el tiempo para estar listos. Porque cuando se implementará la marca de la bestia, primeramente todos nosotros vamos a ser arrojados en la arena central del mundo. Y el mundo empezará a apuntar, señalar, criticar, perseguir y machacarnos y mofarse de nosotros. Se acerca eso, amigo. Se acerca. Dios permite que estas cosas sigan su curso y la mayoría de los adventistas del séptimo día no están preparados. No solamente Ben Carson está en esta situación, sino la iglesia en general. Cuando Ben Carson empezó la carrera electoral y empezó a ser entrevistado y preguntado, la iglesia tendrá ahora que responder. ¿Y saben lo que pasa ahora mismo? La iglesia ha empezado a alejarse a sí misma de Ben Carson. Ellos publicaron un artículo la semana pasada diciendo, bueno, nosotros no aprobamos ni nos oponemos a ningún candidato. Porque ellos perciben lo que está viniendo. ¿Cómo van a reaccionar los líderes y el pueblo adventistas del séptimo día públicamente cuando serán preguntados sobre las creencias históricas bíblicas adventistas? ¿Cómo responderán? Si el registro actual demuestra lo que va a pasar en el futuro, ellos van a renunciar a su fe. Y no solo renunciarán a la fe en la verdad de Dios, sino que traicionarán a los fieles del pueblo, a los que permanecerán fieles a las creencias históricas del adventismo del séptimo día, a la verdad bíblica, y los van a vender a los enemigos de Cristo. En el año 1950, hasta el año 1955, cuando los hombres de Babilonia decían la denominación adventista del séptimo día es ocultista, ¿cómo respondimos? ¿Cómo respondió la iglesia? Hemos publicado el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. En ese libro, la iglesia respondió, escribió y renunció a muchas verdades fundamentales del adventismo del séptimo día. Podéis leer ese libro si queréis. Y también este libro de M.L. Andreasen. Cartas a las iglesias. Él fue un pastor adventista del séptimo día en los años 1950 que se levantó en contra de esos errores en esta crisis de nuestra iglesia. ¿Y qué hicieron los líderes? Le retiraron las credenciales de pastor adventista. Millian Lauritz Andreasen, el libro Cartas a las iglesias. Y en el año 1974, Neil Wilson, el expresidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en público y bajo juramento, el padre del actual presidente, Ted Wilson, declaró: aunque tuvo un periodo de tiempo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando la denominación tomó un punto de vista claramente anti-romano católico, esa actitud por parte de la iglesia no fue más que una manifestación del espíritu antipapado que existía en general entre las denominaciones protestantes en la primera parte de este siglo y al final de él, y que ahora ha sido enviado al basurero de la historia en lo que respecta a la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando los adventistas fieles seguirán predicando las creencias históricas de los mensajes de los tres ángeles? ¿Cómo los van a mirar los líderes de la iglesia? ¿Como alborotadores? ¿Como recalcitrantes? Y los van a entregar a los enemigos de Cristo. En el año 2000, había empezado una gran campaña de entregar el libro La Gran Controversia, especialmente en Indianápolis, Estados Unidos. La señora Shirley Burton, una portavoz de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, declaró para el diario Indianapolis Star Newspaper que el libro La Gran Controversia era ¿qué? Basura. La iglesia dijo eso. Es basura. El folleto Estados Unidos en Profecía llama al catolicismo una religión pagana y se refiere al Papa como siendo la bestia. Y la portavoz de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dijo que estos libros, La Gran Controversia y estos folletos pertenecen al cubo de basura. Voy a leer ahora del libro de Andreasen, Cartas a las Iglesias. Escuchen lo que nos espera. Andreasen dice, esto trajo a mi mente lo que se había publicado en el Eternity Extra, que nuestros hombres le habían explicado al señor Martin, un evangelista de Babilonia, que los adventistas tenían entre ellos algunos miembros lunáticos marginales. Como hay muchos locos irresponsables en cada campo del cristianismo fundamental. En contraste con esos lunáticos marginales, ellos, los líderes que hablaban con este babilonio, representaban el sano liderazgo. Así que los líderes de la iglesia dijeron, nosotros somos los sanos. Esos que están en contra del error son lunáticos, son locos. No pertenecen a la iglesia. Por lo tanto, ¿qué va a pasar muy pronto, amigos? Cuando los llamados lunáticos se posicionarán firmes para la verdad presente de Dios, no van a traicionar los líderes al pueblo de Dios y los van a perseguir. ¿Cuán cerca estamos del fin, amigos? Y sin embargo, la mayoría entre nosotros no creen esto. El tiempo de prueba se termina rápidamente y uno de los motivos por la cual la mayoría de los adventistas no se levantan para la verdad y no predican ni enseñan la verdad presente, los mensajes de los tres ángeles de la Revelación capítulo 14, es porque temen no ser etiquetados como extremistas, como fanáticos, como radicales. Pero amigos, escuchadme atentos. El libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 289, dice que cuando el pueblo de Dios alcanzará el estándar que Dios quiere hacerlos llegar, los mundanos y los adventistas del séptimo día no convertidos llamarán al pueblo de Dios extraños, puritanos de mente estrecha, singulares y extremistas. Pero no debemos temer. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro La Gran Controversia, página 606. Hombres de fe y de oración serán impelidos a avanzar con santo entusiasmo declarando las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán expuestos. Los resultados espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, la iglesia-estado, las infiltraciones del espiritualismo, los inadvertidos pero rápidos progresos del poder papal, todo será desenmascarado. ¿Está el papado en un rápido progreso estos días, amigos? Sí, lo está. Mediante estas solemnes amonestaciones, el pueblo será conmovido. Miles y miles escucharán palabras que nunca antes habrán oído. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó debido a sus errores y a sus pecados,
porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Por lo tanto, ¿qué hará que el último mensaje sea predicado al mundo? Muchos predicadores os van a decir solamente tienes que predicar al mundo el amor de Cristo. Pero es que ellos escuchan del amor de Cristo cada domingo en sus iglesias. Y con todo eso, ellos se quedan todavía en Babilonia. ¿Qué deben oír? Deben oír la verdad presente. Los principios de los mensajes de los tres ángeles, incluyendo y enfatizando específicamente qué representa Babilonia. Especificando que la iglesia y el Estado pronto se unirán y van a perseguir al pueblo de Dios. Y cuando oirán esto, algunos recibirán la verdad con alegría, amigos, porque la Biblia y el Espíritu de profecía han profetizado estas cosas y los eventos actuales están validando la palabra de Dios. Pero muchos de los adventistas van a tener una amarga experiencia. ¿Les dijo Cristo a Pedro y a los demás discípulos que se acercaba una crisis? ¿Les dijo él que la iglesia y el Estado se unirán y le van a crucificar? ¿Y qué le dijo Pedro? Yo estaré firme. Yo soy trigo. ¿Pero qué pasó cuando vino la crisis? La Biblia dice que Pedro negó a Cristo tres veces. Cuando vinieron y arrestaron a Cristo, la Biblia dice que Pedro siguió a Jesús desde lejos. ¿Comprendéis, amigos? Muchos que ahora dicen, oh, yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Cristo, yo creo en el adventismo del séptimo día. Cuando la iglesia y el Estado se unirán y los fieles estarán bajo la mirada del mundo entero, van a seguir a Cristo desde lejos. En otras palabras, ellos van a renunciar a la verdad. En Lucas 22, versículo 56, la Biblia dice, pero una criada le vio a Pedro. Una criada, una muchacha. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? Una iglesia. Esta es otra aplicación. Una muchacha dijo, Pedro, oye, este hombre, tú eres como ese hombre. Y cuando Pedro vio cómo le trataban a Jesús, él miró a su propia fe y negó a Cristo. Amigos, ¿estamos listos para la crisis? Cuando Cristo llevó a Pedro, Juan y Jacob y a otros discípulos en Getsemaní para velar y orar a fin de recibir fuerza para la crisis. ¿Por qué? Un servicio de labios no podía prepararlos para la crisis. Dios dice que los que sirven de labios, oh, yo voy a resistir, jamás van a resistir, amigos. Si no vamos a tener una experiencia diaria de Getsemaní, velando y orando cada día, teniendo una devoción personal diaria, una examinación personal continua, si no vamos a tener una experiencia diaria de Getsemaní, estaremos indefensos en la crisis que se acerca. Y cuando la crisis va a decir, estos hombres, estas mujeres, creen en los principios históricos del adventismo del séptimo día, ¿cuántos de nosotros van a negar a Cristo? ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? ¿Por qué tres veces? ¿Qué mensaje tiene tres partes en los últimos días que muchos van a rechazar? Así como Pedro negó a Cristo tres veces, él representa a los que en los últimos días, cuando la iglesia y el Estado se van a unir, van a negar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Y la triste realidad es que como Pedro tuvo una oportunidad para volver a Getsemaní y entregar su corazón, cuando se implementará la marca de la bestia, esa será nuestra última oportunidad de tomar una decisión final. Y no habrá más posibilidad de enderezar nada, amigos. No habrá otra oportunidad. Y Dios nos dice que lo que está haciendo Ben Carson, en un sentido secundario, traerá el pueblo que guarda los mandamientos de Dios en la mirada del mundo entero. ¿Vais a poder decir públicamente, basados en la palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu de profecía, que los Estados Unidos de América se unirán con el papado, que los Estados Unidos de América van a hablar como un dragón y perseguirán al pueblo de Dios?
¿Lo vais a poder afirmar, amigos? Ahora podéis decir que sí. Pero ¿qué tal si os van a mostrar una guillotina? ¿Qué tal si os van a mostrar... Amigos, os quiero decir algo. Cortarte la cabeza será una dulce liberación comparada con la persecución que se acerca. Cuando pusieron a Jerónimo de Praga en la cárcel, allá en los años 1300, él escribió: "Me han encarcelado por un año. No me dieron comida, no me dieron agua, estaba lamiendo las infiltraciones de la lluvia en la pared, mi piel y mi carne empezaron a podrirse sobre mis huesos". Muchos desearán que se les corte la cabeza. Oh, pastor, deja de asustar a la gente. Bueno, podéis decir eso, pero el tiempo de prueba se está terminando rápidamente. ¿Vas a estar entonces firme en la verdad de Dios, amigo? ¿Vais a decir como Pedro: "Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres"? Os quiero mostrar algo, amigos, porque muchos no creen que el papado es el hombre del pecado. Oh, ¿quieres decir nuestro santo Padre amoroso? ¿Quieres decir Papa Francisco? ¿Es el hombre del pecado? No, él está lavando los pies de los encarcelados. Él está besando a los leprosos. ¿Quieres decir? No, él lucha para los pobres. Muchos de los discípulos de Cristo no creyeron que Judas Iscariotes era el traidor. ¿Por qué? Él hablaba muy fuerte sobre cómo amaba a él a los pobres. Pero en realidad, él era el traidor. ¿Y el Papa de Roma qué está haciendo ahora, amigos? Mirad. Está pidiendo disculpas, amigos. Escuchadme atentos. Ya que algunos de vosotros nunca han escuchado estas cosas y otros dicen: "Bueno, yo no vivía hace 500 años, ¿por qué debería creer lo que tú dices que hizo el papado?". Mirad esto. El papado pide disculpas por la persecución de los pentecostales. ¿Por qué? Porque el papado ha perseguido a los pentecostales. Mirad, el papado pide disculpas por la persecución de los valdenses. ¿Qué está haciendo? Pidiendo disculpas y disculpándose, haciendo a la gente creer que han cambiado. Vamos a unirnos. Radio Vaticano, el papa está ahora pidiendo disculpas a los amigos y familiares de Juan Hus. Podéis leer luego estos artículos en las notas del sermón para comprobar la verdad. El Servicio de Noticias Católicas. El Papa pide disculpas por los abusos sexuales de los clérigos contra los niños. ¿Qué está haciendo? Pidiendo disculpas. ¿Cuándo empezaron estas disculpas? En el año 2000. En el año 2000. CNN. El mes de marzo del año 2000, Papa Juan Pablo II declaró: "Nosotros perdonamos y pedimos perdón". Y con eso, él condujo a los líderes y a los creyentes de la iglesia a una dramática confesión en búsqueda de arrepentimiento por los pecados que pudieron haber sido cometidos en los últimos 2000 años en el nombre de la iglesia. Es decir, el Papa nos dice: "Hemos cometido grandes pecados en los últimos 2000 años". Y continúa diciendo: "Ellos... Los pecados se pueden clasificar en siete categorías generales de males que incluyen, sin ser demasiado específicos, todo desde las cruzadas a la Inquisición". ¿Qué fue la Inquisición? El papado permitiendo a sus iglesias perseguir a los que rehusaban obedecer las políticas de la Iglesia Romano-Católica. ¿Y habrá otra vez Inquisición ahora? Pues la Inquisición se ha modernizado y se llama ahora el Acta Patriótica o la Ley Patriótica. Dice forzar la conversión, es decir, obligar a la gente a convertirse al papado. ¿No suena esto como Islam? ¿No se parece esto con el radicalismo islámico? ¿Con obligar a la gente a convertirse en musulmanes o morir? Seguimos leyendo. Forzar conversiones, pecar contra las mujeres y actos antijudíos. ¿Qué es esto? Los obligaban a renunciar al sábado. Fue por la primera vez cuando la Iglesia Católica pedía perdón.
en el año 2000. ¿Predijo esto la hermana White? Vamos a leer en el libro La Gran Controversia, página 558. ¿Nos dio el Señor una profeta? Nos dijo Dios en el año 1888 y luego en el año 1911 que el Papa iba a hacer esto, que el papado iba a pedir todas estas disculpas. ¿Y cuándo se cumplió esta profecía? En el año 2000. En el año 2000 esto fue confirmado. Leemos en la palabra de Dios. La Iglesia romana presenta actualmente al mundo una fachada justa, cubriendo con disculpas el registro de sus horribles crueldades. Se viste a sí misma en vestiduras como las de Cristo, pero ella no ha cambiado. Todos los principios del papado que existían en épocas pasadas existen hoy. Las doctrinas inventadas en las épocas más oscuras todavía se mantienen. Que nadie se engañe a sí mismo. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en los tiempos de la Reforma Protestante, cuando hombres de Dios se levantaron con el peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. Si nuestros líderes creerían en el espíritu de profecía, no hubieran dicho que la enseñanza que el papado es el hombre de pecado debe ser arrojada al cubo de basura. No hubieran dicho eso. Roma no ha cambiado. La inspiración dice, su espíritu de Roma no es hoy menos cruel y despótico que cuando aplastaba la libertad humana y asesinaba a los santos del Altísimo. ¿Ha cambiado el papado? ¿O está todavía en contra de las libertades humanas? Veamos lo que dice la CNN. Papa Francisco dice, la libertad de expresión no significa el derecho de insultar la fe de otros. Es decir, no puedes condenar a otra iglesia. ¿Y por qué dice él eso? Os digo algo. Si alguna vez ha existido una iglesia, una denominación, un sistema de creencias que Satanás y el papado odian, ese es el sistema de la verdad adventista del séptimo día. Y el Papa sabe que solamente una iglesia puede dificultar su avance, es decir, los que están firmes defendiendo las creencias históricas bíblicas del adventismo del séptimo día. Por eso dice el Papa, aunque tenéis la libertad de expresión, no os atreváis a hablar en contra de la iglesia católica. Él dice que si vais a hacer esto, vais a recibir el puñetazo de la persecución. El pontífice dijo al periodista, si hablas en contra de nuestra iglesia, te voy a dar un puñetazo en la cara. El 18 de abril de 2015, él dijo, la religión no debe limitarse a la conciencia personal. Así que amigos, la crisis está acercándonos. Y cuando la crisis estaba cerca, cuando la crucifixión se acercaba, cuando la iglesia y el Estado se preparaban para perseguir a Cristo Jesús, ¿escondió Jesús eso de sus discípulos? No, no lo escondió. Entonces, ¿por qué ir a casa y escuchar a alguien diciendo, oh, no prestes atención a lo que dice ese pastor Enríquez? Solamente está asustando a la gente hablando que viene una crisis. Otra vez, ¿reveló Jesús a sus discípulos la crisis que se acercaba? ¿Deberíamos nosotros seguir a nuestro maestro? ¿Cómo respondieron los discípulos? Vamos a ver Lucas capítulo 18, versículo 31. Tomando consigo a los doce, les dijo, mirad que subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido, e injuriado, y escupido. Y después que le hubieran azotado, le matarán. Mas al tercer día, él resucitará. ¿Les habló Cristo de la crisis que venía? ¿Y quién entregó a Cristo a los gentiles, a los romanos? La iglesia. Sus profesos seguidores.
y hubo una unión entre iglesia y Estado. Y el versículo 34 nos dice que cuando Cristo les explicó a sus discípulos la crisis que se acercaba, ellos no entendían lo que estaba pasando. ¿Por culpa de quién? ¿Podemos culpar a Cristo? Sus discípulos no comprendían qué les decía. ¿Les hablaba Cristo en un lenguaje desconocido? ¿Por qué no comprendían? Porque ellos eran muy concentrados solamente en la liberación temporal del yugo romano. Y lo mismo pasa hoy con nosotros. Oh, solamente quisiera librarme de problemas, solamente quisiera tener un sueldo seguro. Ahí están las mentes de la mayoría de las personas hoy, en los problemas de esta vida terrenal. El versículo 34 dice, pero ellos no entendían nada de estas cosas y esta palabra les será encubierta. Y no entendían lo que se decía. ¿La culpa de quién era, amigos? Como no entendían lo que les decía, los discípulos aquí representan a los oyentes sembrados junto al camino. ¿Os recordáis la parábola del sembrador? La semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y Cristo dijo que eso representa al que oye la palabra, pero no la entiende. Oyentes juntos al camino. ¿Eran Pedro, Jacobo y Juan de fuera del círculo íntimo de seguidores de Cristo? No, ellos pertenecían al círculo íntimo de Cristo y sin embargo eran oyentes marginales. Y ahora veamos el versículo 35. ¿Qué sanación sigue a esta escena? En el versículo 35. Cristo sana al hombre ciego. Restaura la vista del ciego. ¿Por qué puso Lucas la sanación del ciego justo después de esta escena con Cristo diciendo que venía una crisis y con los discípulos que no comprendían nada? ¿Por qué puso Lucas esta escena del ciego justo después de la escena de curación del ciego? Amigos, así como el ciego, Bartimeo era ciego físicamente, los discípulos serán ciegos espiritualmente. La crisis se acerca muy rápido y la mayoría de los que afirman ser parte del círculo íntimo de seguidores de Cristo, de los que afirman creer en las profecías del fin del tiempo y en la verdad presente, esos son los que también son ciegos espiritualmente. Vamos a leer el versículo 35. Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Pues si estaba mendigando, es que era pobre, ¿no? Y era ciego también. Entonces este hombre es ciego y también pobre. Y no solo es Bartimeo ciego y pobre, sino que la Biblia nos dice que era también desnudo. Guardemos Lucas 18 y vamos ahora a Marcos capítulo 10 para ver que el ciego Bartimeo representa a los tibios laodicenses. Ciegos, mendigando, es decir, pobres. Y la Biblia dice aquí en Marcos 10 cómo ocurrió la curación del ciego. En el versículo 46 se nos dice que se llamaba Bartimeo. Y el versículo 50 dice, él entonces, arrojando su manto, se levantó y vino a Jesús. Así que estaba desnudo. ¿Y cuál es la condición de los tibios laodicenses? Del pueblo profeso de Dios en los últimos días. Ahora dejemos Mateo. Y vamos a leer la Revelación capítulo 3. ¿Cuál es el estado del profeso pueblo de Dios en los últimos días? La Biblia dice que son desgraciados, miserables, pobres Bartimeos, ciegos Bartimeos y desnudos. Esta es la condición del profeso pueblo de Dios cuando se está acercando la crisis. Lo que quiero resaltar en este punto
es que los discípulos de Cristo, los más íntimos de sus seguidores, son representados por el ciego Bartimeo. Ellos serán también ciegos, ellos serán también pobres, ellos serán también desnudos. ¿Y cuál es la condición del pueblo de Dios hoy, amigos? Cuando la iglesia y el Estado están a punto de unirse, cuando el pueblo de Dios está a punto de ser puesto bajo la mirada de todo el mundo. La Revelación 3:17 nos dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desgraciado, un miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Y quién dice Lucas que era ciego? Bartimeo. Pero ¿a quién representaba él en los días de Cristo? Representaba a los seguidores de Cristo ciegos espiritualmente. Ciegos, amigos. ¿Vosotros sois ciegos? Cristo dice, los laodicenses son ciegos, pobres. Y esto significa, amigos, que os falta la fe para poder resistir estos últimos días. Pobres. Pedro, Jacobo y Juan eran pobres y la crisis se acercaba. Ellos no tenían lo que necesitaban para afrontar la crisis. Eran pobres. No tenían la fortaleza espiritual requerida para la crisis. La ley dominical está por implementarse y el pueblo de Dios son pobres. Son desnudos y no son vestidos con el manto de justicia de Cristo. Lucas 18, amigos. Dios me ha mostrado algo aquí. Es el tiempo que nos examinemos a nosotros mismos. Mirad esto. En el versículo 37, la Biblia dice que cuando el ciego Bartimeo oyó que Jesús estaba pasando por allí, ¿qué gritó él? Lucas 18:37. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Y el versículo 38 dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué había oído Bartimeo? Él había oído que Cristo estaba pasando por ahí. Y entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi pregunta para vosotros esta mañana, este sábado, es, ¿está Cristo pasando por aquí? ¿Está Cristo pasando por nuestra iglesia hoy? ¿Está Cristo pasando por entre los asientos hoy? ¿Cuál debería ser el clamor de cada uno de nosotros en estos momentos? Jesús, ten misericordia de mí. Estas palabras tienen mucho significado. No es un juego con palabras. En mi estudio dije, Señor, ¿qué significa eso de que tú estabas pasando por ahí? Necesito tu misericordia. ¿Qué significa que estás pasando por aquí? Y Dios trajo a mi memoria cuando Moisés pidió a Cristo, Señor, muéstrame tu gloria. Y la Biblia dice que Cristo lo puso en la hendidura de una roca. Y la Biblia dice que Cristo pasó por delante de él. Y cuando Cristo Jesús pasó por allí, ¿qué le reveló a Moisés? Vamos a ver, amigos, vamos a leer Éxodo 34. Cristo pasó cerca de Moisés y notemos esto, cuando Cristo pasó cerca de Moisés, la Biblia dice que cuando Moisés vio los atributos de Dios, él se postró, cayó al suelo, en el versículo 8, y adoró a Dios. Él vio a Cristo pasando cerca de él. Y los salvos cantarán la canción ¿de quién? De Moisés, el siervo de Dios, y del Cordero. Y el cántico de Moisés no es solamente una canción con melodía, con armonía y letra. La canción representa una experiencia.
Pablo dice que cuando cantamos debemos cantar con el espíritu y debemos cantar con entendimiento. La canción de Moisés en Éxodo 34, versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. ¿Y qué se pondrá en la frente de los 144 mil? El nombre de Jehová. Versículo 6. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ningún modo limpiará al culpable. Cuando Moisés vio los atributos de Dios, cuando Dios pasó cerca de él, él vio que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso, que Dios es tardo para la ira, que Dios es abundante en bondad y verdad, que Dios es bueno, que Dios va a perdonar, pero no va a librar al culpable, a los que van a permanecer en sus pecados, a los que permanecerán no arrepentidos. ¿Y qué hizo Moisés al ver todo eso? El versículo 8. Él cayó al suelo y adoró a Dios. Jesús, ten misericordia de mí. ¿Queréis la misericordia de Dios? ¿Está ahora Cristo pasando por aquí? ¿Habéis visto hoy la revelación de Cristo? Oh, amigos, una verdad que abarca a cualquier otra verdad es Cristo y su justicia. Se nos dijo que el último mensaje que será proclamado es una revelación de Cristo Jesús. ¿Y cómo se nos descubre Cristo? ¿Es el compasivo? Amigos, ¿queréis la misericordia de Dios? Entonces, ¿cuál debe ser nuestro clamor en estos momentos? Dios, ten misericordia de mí. ¿Tiene Dios compasión de nosotros? Oh Dios, ten misericordia de mí. ¿Es Dios paciente? ¿Lo es, amigos? Ninguno de nosotros merece la salvación. Todos deberíamos haber muerto hace mucho tiempo. ¿Es Dios tardo para la ira? ¿Cuál debe ser nuestro clamor? Como Bartimeo, decir: Señor, ten misericordia de mí. ¿Nos perdona Dios? Oh, sí, amigos. Perdona nuestra transgresión, iniquidad y pecado. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué diferencia hay entre la iniquidad, transgresión y pecado? La iniquidad es algo peligroso. Es ver el pecado, saber que esta acción es pecaminosa y aún así cometerla. Este es el pecado que conduce a la ofensa del Espíritu Santo. Este es el pecado que os pondrá en el lago de fuego. Dios es paciente y perdonador, amigos, pero Él de ninguna manera va a limpiar a los que persisten en culpabilidad. ¿Cuántos de nosotros son culpables, amigos? ¿Cuántos de nosotros somos culpables? ¿Cuántos de nosotros han pecado? Entonces, ¿cuál debería ser nuestro clamor en este momento? Señor, oh amado Dios, ten misericordia de mí. Vamos a volver ahora a Lucas 18. Aquí vemos al ciego Bartimeo suplicando: Dios, Jesús, ten misericordia de mí. Y la Biblia nos dice que la gente intentaba hacerlo callar. Oh amigos, escuchadme, esta es la hora de la crisis. Y tenemos dos grupos en la iglesia. Un grupo que cada día ven la revelación de Cristo. Amigos, ¿de verdad estudiáis la Biblia cada mañana? ¿Vais de verdad cada mañana al Calvario? ¿De verdad estáis viendo a Cristo exaltado en vuestra devoción? ¿Puedes ver a Cristo suplicando en Getsemaní para ti? ¿Puedes ver que tu pecado lo hizo clamar y llorar hasta que su sangre empezó a salirle por la piel? Y aún así, Él dijo: Soy misericordioso, os perdono. Esta es la revelación de Cristo. Pero Él dice: Si persistirás en el pecado, no te voy a limpiar. Cuando Dios llega a nuestro nombre en el juicio investigador, será bueno que estemos seguros que nuestros nombres estarán escritos en el libro de vida del Cordero y que nuestros pecados han sido limpiados. Dios, ten misericordia de mí. Pero muchos le dicen: Quédate tranquilo, hombre, quédate tranquilo.
que no hay nada. Este hombre oyó a Cristo, él supo que no merece la salvación, él está ahora clamando, Dios, ten misericordia de mí. Y la gente le dice, quédate tranquilo, hombre. Y yo pregunté, Señor, ¿qué quiere decir eso? Y el Señor me hizo comprender, en la iglesia se dará un mensaje de paz y tranquilidad. Quédate tranquilo, estás bien, eres miembro de la iglesia de Dios, te has bautizado, no te preocupes. Un mensaje de paz y seguridad. Pero no, Bartimeo dijo, no me deis un mensaje de paz y seguridad. No me digáis estar tranquilo. He visto a Jesús por fe. Lo he visto. Jesús, ten misericordia de mí. ¿En qué grupo estáis? ¿Queréis estar en el grupo que recibe el mensaje de paz y seguridad? ¿O queréis estar en el grupo que, como Bartimeo, reconoce que sin Cristo estás perdido? Dios nos ama. Dios es misericordioso. ¿Quieres decir que Dios me da a mí una revelación de sí mismo? Eso significa que no he ofendido todavía al Espíritu Santo. Esto significa que aún existe esperanza para mí. ¿Cómo andas tú por aquí diciendo, para ti no hay esperanza? ¿Pasó Cristo cerca de ti hoy? ¿Pasó Cristo cerca de ti hoy, amigo? Y mirad cómo estáis todos callados. ¿Pasó Cristo cerca de vosotros hoy? ¿Qué deberíais decir ahora? Otra cosa que Dios ten misericordia de mí. ¿Hay alguna condición para recibir la misericordia de Dios? ¿Hay alguna condición para recibir la misericordia de Dios, amigos? La Biblia nos dice en Proverbios 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero si confiesas tu pecado y abandonas tu pecado, entonces tendrás la misericordia de Dios. Por lo tanto, ¿hay alguna condición para recibir la misericordia de Dios? Sí. Jesús, ten misericordia de mí. ¿Puedes ver ahora a Cristo pasando? Él está revelándote su carácter. Y cuando está oyendo el sincero clamor del pecador, Jesús, ten misericordia de mí, Él se para. No estáis escuchando, amigos. Podemos obtener hoy la atención de Cristo. Podemos obtener la atención de Cristo ahora mismo. En Lucas 18:14 podemos leer que Jesús se paró. Amigos, ciertos gritos llaman la atención de Cristo. Amigos, la súplica sincera para la misericordia llama toda la atención de Cristo. Obtenemos una audiencia privada con Jesús. Él es un salvador personal. Cristo se paró. ¿Y qué dijo? Ven, ven aquí cerca de mí. Y eso significa que el hombre ciego estaba lejos de Cristo. Y es verdad. El pecado nos ha separado de Jesús. Estamos tan lejos, amigos. Y la verdad es que nunca vamos a saber cuán lejos estamos de Cristo hasta que decidiremos volver a Él. Entonces nos vamos a dar cuenta que debemos renunciar al tabaco, al alcohol, a la fornicación, debemos renunciar a chismear, debemos renunciar al rencor, debemos renunciar a la comida pervertida, cambiar nuestra dieta, debemos renunciar a la música mundana, debemos renunciar al pintalabios, debemos renunciar a los adornos y ollas. Oh, amigos, podéis ver cuán lejos estamos de Dios. Y es el tiempo para volver a casa. Pero cuando hemos visto la revelación de Cristo, a pesar de todos mis pecados, Él todavía se me descubrió. ¡Qué salvador estoy sirviendo! El ciego clama, Jesús, ten misericordia de mí, y Jesús se para en su camino y le llama a acercarse a Él. La canción dice, Jesús, guárdame cerca de la cruz, allí una fuente preciosa, gratis para todos, un arroyo de sanación, brota del monte Calvario. Acerquémonos a Él. ¿No queréis estar cerca de Jesús, amigos? Y ahora Cristo le pone al ciego una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿Os podéis imaginar, amigos, un hombre? ¿Cómo es posible que un pecador traiga a Jesús en una posición en la cual Cristo diga, ahora estoy listo para servirte? ¿Qué salvador tenemos, amigos? Pero la condición es que estemos cerca de Él para que Cristo pueda decirnos,
¿Qué quieres que te haga? Jesús está listo para servirnos. ¿Os podéis imaginar en el cielo, amigos, cuando Cristo nos va a llevar a casa y nos vamos a sentar alrededor de esa mesa redonda, la mesa de bienvenida? ¿Quién va a servir a los invitados? No será Adán ni Gabriel. ¿Quién nos va a servir? ¿Quién lavó los pies sucios de aquellos discípulos con corazones sucios? No fue Gabriel, fue Jesús. ¿Quién nos va a servir en el cielo? Oh, amigos, será Jesús. Él dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Y cuál era el estado de Bartimeo? ¿Era él ciego? ¿Era pobre? ¿Era desnudo? ¿Qué creéis que podía pedir de modo natural? Oh, Señor, solamente dame algo de ropa. Señor, soy tan pobre, solamente ayúdame a encontrar un trabajo. Y ahora, en la hora de la crisis, esto está en la mente de muchos del pueblo de Dios. Pero no, Bartimeo era pobre, pero no pidió dinero. Era desnudo, pero no pidió ropa física, temporal. ¿Qué pidió? Oh, Señor, hazme ver. Abre mis ojos. Si podía ver, la ropa significaría algo para mí. Pero ahora no puedo ver la ropa. Si podría ver, podría ver el dinero y sabría cómo gastarlo para tu gloria. Amigos, ¿qué es más importante para nosotros? No las cosas temporales. Deberíamos clamar, oh amado Señor, dame vista espiritual. En la Revelación capítulo 13 se nos dice que la marca de la bestia, sí, en el capítulo 13, la marca de la bestia se implementará pronto y sin embargo, ¿qué nos preocupa más que nada? Señor, quítame esta cruz. Pero Jesús dice, yo te daré fuerza para soportar la cruz. Pero muchos quieren bajar de la cruz. No, si alguien viene en pos de mí, tome la cruz, niéguese diariamente a sí mismo y sígame. Yo os daré poder para llevar la cruz. Porque Jesús tuvo poder soportar esa cruz. Oh Señor, dame la vista. Si podría ver, dejaré de seguir a los pastores que me dicen estar tranquilo, que no pasa nada. A los que predican un mensaje de amor y paz. Oh Señor, hazme ver. Amigos, pronto se implementará la marca de la bestia. ¿Estáis viviendo fuera de la ciudad? ¿Estáis cultivando su propio alimento para los días cuando no podréis comprar ni vender? No vivir en las afueras de la ciudad, sino que debemos vivir lejos de las ciudades. ¿Nos estamos preparando para la crisis que se acerca, cuando no podremos comprar ni vender? Señor, hazme ver para saber dónde tengo que ir y vivir. Hazme ver para comprender que tengo que marcharme y vivir lejos de la ciudad en estos últimos días. Amigos, la vista representa sabiduría. ¿Cuál fue la oración de Salomón cuando subió en el trono de Israel? Él no pidió dinero. Él pidió sabiduría para poder conducir ese pueblo grande. Escuchadme, maridos, padres, madres, esposas, ¿cuál debería ser vuestra oración hoy? Señor, restaura mi vista. Hazme ver para poder preparar mi hogar para estos últimos días. Oh Señor, no quiero más dinero y más cosas temporales, sino, Señor, corrige mi vista. Muchos de nosotros están mirando la tele y reciben cosas malas. Oh Señor, restaura mi vista. Deportes competitivos y otras cosas. Como le dijo mi esposa a Cristian esta semana, estuviste muy ocupado intentando ayudarme, pero descuidaste justo lo que te dije hacer. Oh Señor, hazme ver para no pasar por alto justo el deber que me diste por cumplir. Hazme ver para poder ayudar a los que necesitan mi ayuda. En la Revelación capítulo 3 están los laodicenses ciegos. El versículo 18 dice, te aconsejo comprar de mí oro refinado en el fuego para que seas rico
y ropa blanca para que te vistes y no se vea la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Señor, restaura mi vista. Representa para nosotros el ungimiento. ¿Cuál es la cosa más importante en vuestra mente, amigos? Cristo está pasando y tiene una pregunta para nosotros. ¿Qué quieres que te haga? ¿Y cuál es el pedido más importante que tienes tú para él? ¿Cuál es? Oh, Señor, quiero casarme. Oh, Señor, mi matrimonio está a punto de romperse. ¿Es eso lo más importante para ti? Porque si tú no eres convertido, ¿cómo puede ayudar Dios a tu matrimonio? Oh, Señor, hazme ver, úngeme con el Espíritu Santo. Si estoy ungido, todas las demás bendiciones vendrán con eso. Vamos a terminar leyendo Marcos capítulo 10. Esto es lo que necesita la iglesia, amigos. La vista. Y la vista representa el espíritu de profecía. Los escritos de Ellen G. White. ¿Por qué? Los profetas en los tiempos bíblicos serán llamados videntes, los que ven. Ellos veían para la gente que eran ciegos. Y la Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Oh Señor, dame un gran amor para las escrituras, para la Biblia y el espíritu de profecía. Ayúdame a querer vivir. Restaura mi vista, Señor. Una iglesia ciega. Ayúdanos, Señor. La Biblia dice que Jesús le dijo al ciego Bartimeo, al igual que nos dice a todos nosotros, recibe ahora tu vista. Y la Biblia dice que el hombre de inmediato empezó a ver y lleno de gozo empezó a alabar a Dios. Y la Biblia dice que la gente que lo veía empezaron también a alabar a Dios. Eso significa, amigos, que cuando Dios nos bendice, nosotros debemos dar un testimonio para animar a otros, porque hay otras personas ciegas que necesitan tener su vista restaurada. Acércate a Jesús, pero para acercarte debes sacarte tu ropa. Tráedlo aquí, dijo Jesús. Y el hombre arrojó su manto, su ropa, y vino a Cristo. Amigo, ¿te vas a desvestir de tu manto, de tu ropa de justificación propia, de la ropa de estoy salvo, de la ropa de yo soy cristiano, de la ropa de yo estoy en la iglesia desde hace mucho tiempo, de la ropa de yo sé que es la verdad? Amigos, alcanzar conocimiento intelectual no va a salvar a nadie. A menos que esa verdad será puesta en práctica. Quita tu manto y corre a Jesús. Amigos, una pregunta. ¿Ha pasado Cristo por cerca de vosotros hoy? ¿Habéis visto a Jesús hoy? ¿Os podéis ver a vosotros mismos? Señor, restaura mi vista. Algo muy interesante. Tres escritores bíblicos, Mateo, Marcos y Lucas, nos relatan la escena de Cristo y el hombre ciego. Marcos y Lucas dicen que fue un solo hombre que fue sanado. Pero Mateo dice, vamos a leer, amigos. Mateo dice en el capítulo 20, nos relata que fueron dos hombres. Entonces Marcos y Lucas dicen que fue solamente un hombre, pero Mateo dice que fueron dos. ¿Se contradicen unos a otros? No, sino que diferentes autores resaltan diferentes aspectos. ¿Comprenden, amigos? Dios desea salvar familias. Ahora estoy terminando. Estoy hablando ahora a la esposa y al marido, a mamá y a papá. Dios desea salvar familias. Dios quiere salvar niños y padres. ¿Me escucháis? Si solamente vas a leer el relato de Marcos y Lucas, allí hay solamente un hombre. Pero en el relato de Mateo hay dos hombres ciegos. ¿Por qué hay dos en el relato de Mateo? Porque cada persona necesita una aplicación diferente, adecuada para su vida.
dos hombres ciegos, Mateo 20, versículo 30. Y he aquí, dos ciegos sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Restauró Cristo la vista de ellos dos? ¿Por qué dos? ¿Puede un marido y una esposa reivindicar esta promesa? Fuimos ciegos. ¿Cuántos maridos y esposas pueden decir ahora: hemos cometido unos errores muy serios en el pasado cuando nos hemos casado? Fuimos ciegos. Señor, restaura hoy nuestra vista. ¿Podéis ahora demandar esta promesa? ¿Puede una madre y su hija demandar esta promesa? ¿Puede una madre y su hijo demandar esta promesa? ¿Puede un padre y su hijo demandar esta promesa? ¿Puede un padre y su hija demandar esta promesa? ¿Puede un hermano y su hermano demandar esta promesa? Fuimos ciegos, pero ahora podemos ver. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amigos, ¿quién quiere decir hoy: Señor, yo era ciego, pero gracias por hacerme ver hoy? ¿Quieres levantar tu mano para Cristo? Gracias por hacerme ver hoy. Porque Cristo dice: tu fe te sanó. Tu fe te hizo sano. Ahora ve y camina por fe. ¿Qué es la fe? La sustancia de las cosas que se esperan. La evidencia de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que viene a Él debe creer que Él existe y que Él es el que recompensa a los que diligentemente le buscan. Hay vista disponible para todos. Yo era ciego y ahora veo, dice el hombre de Juan 9, pero ahora puedo ver. Madres, ¿queréis coger la mano de sus hijos? Madres, ¿queréis coger la mano de sus hijas? Maridos, ¿queréis coger? No, coged la mano a vuestras esposas. Cogedlas y no les soltéis, por amor a Cristo. Esposas, maridos, todos, familias, vamos ahora a acercarnos a Cristo. Ahora podemos demandar esta promesa. Fuimos ciegos, pero ahora podemos ver. Señor, haznos ver. Hice demasiados errores, necios. Y el tiempo de prueba está por terminar y nosotros somos todavía ciegos, siguiendo líderes ciegos. ¿Cuántos de nosotros no hemos seguido a algún miembro familiar en hacer cosas malas? Ciegos. Ciegos. Hicimos cosas malas. Pero hoy podemos decir: Señor, ten misericordia de mí. ¿Queréis decir esto, amigos? Señor, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Señor, hazme ver. Y ahora debemos decir: Señor, gracias por restaurar mi vista. Señor, gracias por restaurar mi vista. Vamos a inclinarnos para orar. Salvo para servir internacional, vamos a reunir nuestras familias y vamos a orar. Porque cuando viene Elías con el mensaje, él reunirá las familias preparándolas para la crisis que viene. Padre Celestial, nos inclinamos delante de ti hoy, comprendiendo que has pasado hoy por aquí. Se nos acerca la crisis. La vemos. La sentimos. Tú estás pasando hoy por aquí. Aunque nos podías haber dejado solos. Pero has venido, Señor. Señor, tú te has entregado para nosotros. Nos has dado esperanza. Traemos nuestras familias hoy. Y los que no tienen familia terrenal vienen como el ciego Bartimeo, solos. Vienen a ti ellos solos. Señor, te agradecemos por darnos la vista. Queremos entregarte todo el pecado conocido y escuchamos tu palabra hoy. Tu fe te ha sanado. Gracias, Señor. Salva a nuestros hijos. Ayúdanos a prepararlos. Salva a nuestras esposas. Salva a nuestras familias. Ayúdanos a ser testigos para nuestros familiares. La muerte puede venir en cualquier momento. El tiempo de prueba se termina muy rápido.
Gracias por revelarte a nosotros la revelación de Cristo Jesús en el mensaje del tercer ángel. Te rogamos, Señor, sálvanos.